¿Qué onda? Soy Erhard Cordell. Y bueno, esta vez les traigo RealmZen para sistemas operativos de 64 bits, con arquitectura de 64 bits. Como pueden ver, aquí está el sistema operativo de 64 bits. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es descargar este archivo. Se los descargaré, dejaré el link del archivo en la descripción del video. Está este, le damos clic derecho y extraerá aquí. Sacará una carpeta con tres archivos, si no me equivoco, cuatro archivos que diga. Un bloc de notas con instrucciones y los tres archivos que son con los que vamos a instalar, ¿ok? Vamos a ver las instrucciones. Copia y pega dreamsen.dll, o sea este. En System 32 y System 64, vamos, equipo, disco local C, Windows, System 32, y aquí pegamos el dreamsen.dll, aquí, le damos en continuar, si nos dice algo. Ok, ahora vamos a System Go 64, y ahí pegamos también el punto .dll, el mismo .dll, ok. Dreamsen.dll. Ahora copiamos también. Pues miren, esta DreamP en Windows System 32 en US. Ahora vamos a System 32 y buscamos la carpeta en US. Es esta. Y ahí pegamos el punto de. El de. Punto DLL. Punto MUI. Continuar. Ok, y ahora vamos de nuevo al System 64. System Bus 64 en US. Y dreamsen.dll, muy, lo copiamos aquí, vamos a continuar. Ok, una vez hecho eso, damos doble clic a este. Si nos dice algo del editor de registro y que si deseamos permitir que el programa realice los cambios, le damos en sí. Y si nos pone esto, le damos en sí. Damos en aceptar. Ok, una vez hecho eso, ya se nos pondrá aquí Play Dreamsen. Y bueno, tienen que reiniciar, no se les va a poner no les va a servir. Yo estoy haciendo esto porque, de hecho, apenas acabo de poner mi sistema en 64 bits. Como pueden ver, solo tengo el Office y el antivirus y Camtasia Studio con lo que estoy grabando, Google Chrome y Mozilla Firefox. Ya de ahí no tengo otros programas, he acomodado mis bibliotecas. Bueno, que digo, me estaba saliendo del tema. A ver, si quieren aplicar un video, ahorita no va a servir hasta que reinicie. Por ejemplo, voy a tratar de ponerlo, aunque como ya les dije no va a servir. Y vamos a Scott Badwan, pero no lo va a hacer porque no hemos reiniciado nuestra computadora, ¿ok? Bueno, voy a reiniciarla y voy a continuar el video. Bueno, acabo de reiniciar mi computadora. Ahora sí, me voy a mi biblioteca de temas para poner un video de fondo. Ok, voy a poner uno de estos. Clic derecho en el archivo, set a Scott Badwan. Se puede con otro, creo que también con AVI, que sean AVI los videos. Pero yo sí prefiero que sean WMV, ya que son de archivos de Windows Media. Son, creo que, bueno, desde mi punto de vista, creo que son más compatibles. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí está RealmZen. Funciona en un equipo de 64 bits. Bueno, espero les haya servido, que les haya gustado también, que la explicación no sea aburrida. Espero que se suscriban, que le den el like, que dejen su comentario. Y bueno, también otra cosa, también tiene sus opciones de audio, el RealmZen, se me andaba olvidando. Si quieren por ejemplo, un video que tenga audio, que aquí estos no tienen audio, pero creo que yo tengo uno por ahí, un video de WMV. A ver, dejen que lo ponga. Le pueden poner el audio porque luego no se escucha. Bueno, videos, dejen ver si tengo un WMV. A ver, no, otro. A ver, por ejemplo, que se va a ver medio feo, pero bueno. Derecho, set a Scott Badwan. Ok, ya se aplicó. Por ejemplo,
voy a darle aquí, clic derecho, opciones de control de volumen. No, aquí no, que diga clic derecho, abrir mezclador de volumen. Y ahorita va a salir, ahorita que salga, que me salga esta opción, aquí está Dream Scene, le quitamos. Entonces ahí está. Nada más que se traba mi computadora por lo mismo de que está grabando, está con Dream Scene. Y acuérdense que es de 64 bits, entonces son 4 archivos los que corre. En cambio, en este sistema de 32 bits son solo 2 archivos los que corre, ¿ok? Pero bueno, esto sí sirve, nada más que como yo les dije, yo estoy grabando. Bueno, entonces eso ha sido todo. En verdad espero que se suscriban, que le den el like, que visiten mi canal y visiten mi página. Bueno, hasta el próximo tutorial. Bueno, otra cosa nada más de rápido antes de renderizar el video y subirlo. A ver si pueden visitar este canal, El Santo. Se los recomiendo a todos aquellos que somos mexicanos. Y bueno, como que abran, como dice este men, que abran los ojos, ¿no? Y como dice, si van a votar, que sea un buen voto, porque su voto, siendo, aunque sea pendejo, cuenta. Bueno, entonces les dejo el canal. Y de hecho ya El Santo, yo puse mi... Joder, recuerdo de qué. Bueno, yo ya puse mi... Puse su blog y sus videos en mi página. De hecho la puse como web amiga ahí en la parte derecha de mi página. Aquí está, elsanto.blogspot. Habían eliminado la cuenta de este men porque lo querían censurar. Pero bueno, yo eliminé y pues quité sus videos porque ya no se reproducían. Pero ya después, ahorita mismo voy a ponerlos de nuevo. Y bueno, en verdad espero que visiten el canal de aquí del Santo. Es algo que deberían de hacerlo. Bueno, desde mi opinión es algo que nos ayuda más. Y que bueno, si tienes un tiempo libre, pues mejor que veas estos videos a que te la pases chaqueteándotela un ratito enfrente de la computadora. Bueno, entonces eso ha sido todo. Y bueno, en verdad que les pido de favor que visiten este canal. Les serviría de mucho. Bueno, adiós.